Mi gente, no os perdáis la última hora aquí en Chime Latino TV. ¿Qué tal, amigos, amigas? Se está hablando de boicot de caso a Cristian Nodal. Y es que, como sabéis, Cristian Nodal tenía un concierto en Argentina. Y bueno, hay muchos argentinos que han estado amenazando en las últimas semanas, en los últimos dos meses, a Cristian Nodal para que no se le ocurra hacer un concierto. Le pasó a Peso Pluma en México también, ¿no? Eh, con los narcotraficantes y tal, y, y tal por cantarle. Y, y demás, y bueno, ahora le ha pasado a cristian Nodal estamos hablando por otro tipo de cosas, cristian Nodal no ha cantado nada en contra de Argentina, pero está claro que a su musa eh, a la que tanto quieren, como es acaso Argentina, pues evidentemente quieren defenderla y en este caso le, le dijeron a Nodal no se te ocurra aparecer por aquí, por Argentina o te vamos a hacer algo, evidentemente eh, esto es pues bueno, tres o cuatro personas o treinta, cuarenta, cincuenta, es una forma de hablar, ya me entendéis Qué bueno que le han hecho saber que no lo quieren allí. Él se lo ha tomado muy en serio, le ha cogido miedo y no quiere cantar, muy respetable. Eh, el problema viene cuando ahora se acusa a Kazu de que es ella la inquisidora, la que ha pensado o la que ha sido, eh, la que ha ideado este boicot. ¿Vale? Yo no creo que sea así, pero bueno, vamos a ver la nota. Y es que tenemos, como sabéis, por derecho de autor no puedo poner la pantalla completa. Lo importante es que veamos, escuchemos el tema. Eh, la nota eh, y es que desde unicable con permiso han estado hablando precisamente de esto vamos a ello venga esa cagada que no venga para acá <risa> <risa> y no lo, no lo quieren y tuvieron que suspender entonces cristian no va a argentina resulta que están eh, bueno, eh, ese era un avance vamos a ello en uno de los foros de televisa están grabando una telenovela que se llama Mi amor sin tiempo, que ya hemos hablado de ella, que Leticia Calderón es la protagonista junto con dos jóvenes actrices. Pues resulta que estaban grabando y le ha dado un bofetón Leticia Calderón a una de las actrices jóvenes, a su coprotagonista joven. No, porque el guión lo ameritaba. Se supone que ella, Leticia Calderón, Pero es la. No, iba a ser nomás así, se... Leticia Calderón. Bueno, es que vamos a saltar un poco que están hablando de otra cosa y seguimos con caso. ¿O no? que por cierto te eché sí. flores también. Oye, que. Eh... Pues que la pobre Carlita hasta lloró y todo, y con la cara así a dolor dicho acá, seguimos Solo. todo muy bien. Así siguió todo. todo Ajá, bien, siguió ¿verdad? porque es una profesional. Y bueno, dicen que se supone que cuando una actriz de muy gran bien. trayectoria le da a uno con menos trayectoria un cachetadón, pues te tienes que aguantar porque pues hay este, jerarquías. Pero no se pasen. No, no se aprovechen de la juventud, pobres y yo. Pues es que es una buena actriz. Pues sí, la joven también, pero no te pases. Exacto. Oiga, bueno, pues tal, parece que el miedo no anda en burro. Y después de la complicada relación entre Cristian Mozart y Casu, ¿qué crees? Que el cantante ya tenía todo listo para irse a cantar. Ah, ah, ya, bueno, todo listo para irse a Argentina. Claro, es que os lo estaba diciendo, lo llevo diciendo hace tiempo. Tiene un concierto en Argentina, no creo que vaya a darlo. Lo están amenazando, no creo. Y al final se ha cancelado. No. Ya sabes que ella es muy famosa en Argentina. Ay, será. Bueno. Amigos de Argentina nos pueden decir. Eso Porque no... yo cuando fui pregunté y no conocían a casi nadie de los que conocemos acá. ¿Cómo? Ajá. Pues has de venir en el 72. La he puesto por vieja. No te voy a contestar para que no diga el productor que nada más te estoy molestando. Mira. Ay Martita, si supieras cómo te quiero de ver. Mm, yo también. <laughs> Este... A ver, ¿dónde íbamos? A ver, entonces vamos, que me interrumpen. Vamos. Bueno, pues haz de cuenta que ya estaba todo listo y todo, y se me hace, pues, que los uh, argentinos dijeron, eh, que no venga esa cagada, que no venga para acá. <risa> <risa> y no lo, no lo quieren, y tuvieron que suspender, entonces Cristian no va a Argentina. Pero tanto que quieren a su mamá por allá. Es que los argentinos son muy patriotas, y habrán dicho, ¿la habéis hecho daño acaso?, Cristian Nodal, aquí no, bienvenido. A Verónica la quiere muchísimo. Estamos hablando de Nodal, no de Cristian Castro. ¿De Verónica Castro qué? Ay. Ay, bueno, te... Sí, sí, por eso me quiero retirar. Digo, De veras, a este muchacho, este. Cristian Nodal, Cristian Nodal. Pues lo, lo... Pues muy mal, porque te digo una cosa, por lo menos en México, por lo menos en México, conocemos a Cazú gracias a su romance con Cristian Nodal. Y la Ni sabemos lo que Uf. canta, ni sabemos nada de su historia, porque la conocemos como la pareja de Cristian Nodal. Y luego... Pero eso lo como decía Pepillo antes, eso depende, ¿no? Si te vas a Argentina, a lo mejor no conocían a Cristian Nodal, porque allí a lo mejor el regional mexicano no se escucha. Y no lo conocía. Yo aquí en España no conocía a ninguno de los dos, la verdad. Pero si me preguntas quién para mí creo que es más famoso, que es que Casu ha estado en un programa de España muy importante. Entonces, y Cristian Nodal no ha estado en ninguno. Entonces, para mí, Casu en concreto sí podía ser más famosa. Con lo cual, eh, no os todo lo que digan, ¿no? Si sí, tú vas a Argentina, preguntas por Nodal, lo conocen por ella. Y me imagino que si vas a México, acaso la conocen por él. Es al revés, claro. Es que es normal, ¿no? Por otra parte, surgen nuevos rumores de un posible embarazo de Ángel Águila. ¿Será cierto? Que porque en las fotos. Yo creo que. En las fotos donde está con, sí. con, con este Nodal. Pues ya ves que Nodal tiene una pistola bien atinada. ¿Dónde.? Hay que tener cuidado con Christian Nodal, ¿eh? O sea, se casa, te hace un hijo, pero ligero, ¿eh? Pone el ojo, pone la bala. Ahí. Yo creo que sí. ¿Sí será? Yo, yo creo que sí. Pues mira, qué bueno, porque... Dicen que, dicen que ella eh, trae una medallita. Sí, ¿sabes? ¿Tú sabías que existía la Virgen de la Dulce? la Virgen es la de la Dulce Espera? ¿Así ah, estoy? mira. Yo quiero decirles a todas las señoras... Sí, o se la he inventado. ¿De la Dulce Espera existe? ...a todas las mujeres que quieran... Este, ser mamás. La y que de la no Dulce han podido, Espera. Que le pidan a la Virgen eh, de la Dulce Espera uh -huh. para que tengan su. ¿Tú no le pedirías No, ahorita sería la Virgen de los Dulces Dinosaurios. O sea, ¿cómo? <laughs> de las Dulces Piedras. ¿Cómo? Vas no, a... pero en serio, en serio, en serio. Yo no sabía que existía. Yo no sabía que existía tu No, sabía existía. ¿Tú no me sabía el San Charbel. A mí no me suena, ¿eh? El, el Cristo el Nazareno, la virgen, Yo, de la, virgen la virgen de la Virgen de Guadalupe para mí no hay. Ay, la de la Virgen de la Luz. ¿Tú sabes? Ah, sí. La de la luz está en León, Guanajuato. Uh -huh. Tú no sabes una historia, rápido se los cuento. Eh, eh, la Virgen de la Luz la, 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 la rifaron la, la imagen de la, en tres países, en Francia, en no me acuerdo si en Italia, y en México. Y entonces, pero hace años, y entonces cayó en León y como era un pueblito tan chiquero, muy muy eh, bueno, nos pasamos esta anécdota y seguimos con bien. la noticia. A ver, Ángela. Pero no es el vestido que trae o okay, que no. Eh, podría parecer, eh. Bueno, ahí cantando con el hermano. Está, so está sospechoso. Está sospechoso. Yo quisiera ver las boobies porque ahí es donde se nota luego, luego el embarazo también. O es, o es. Claro, es que, es que ahí puede parecer que tiene barriguita, pero puede ser que parezca. Pero es que el otro día la vimos en Bikini, en, en las redes sociales, porque claro, yo los estoy siguiendo a ellos, ¿no? Y para nada, ¿eh? Para nada. Es, el mon... es que es lo que os digo, es, es que es la, la postura, la curva que tiene. Es lo que puede parecer, es una ropa bombacha, no no es ceñida. Coño. No se le vienen las que hay donde se nota también. O trae un moñito aquí, así que le haces así. O algo así. Mira, no, si no. es cierto que bueno. Si no, pues ya vendrá. no Oye, fíjate que ahora, eh, hablando de hijos con papás famosos, resulta que hicieron un dueto Eduardo Capetillo Gaitán. Bueno, ya cambien de tema, así que lo vamos a dejar por aquí. Bueno, nada, yo ya os digo, ha estado en bikini, no, no está embarazada para nada. Y mi gente, me gustaría que dejase vuestro comentario, que, que os ha parecido todo esto, eh, que Casu haya podido llegar a boicotear un concierto de Christian Nodal. Yo no me lo creo. Una cosa es que haya argentinos que sean muy patriotas, patriota, quieran defender a Casu y le hayan, hayan amenazado a Christian Nodal, que eso está feo. Por supuesto, no lo puedo justificar. Eh, pero lo que sí está claro es que mmm, no, no creo que en los próximos meses vaya a actuar en Argentina. Yo no se los recomendaría tampoco, la verdad, y hasta que pase un poco la tormenta y las cosas se calmen. Pero por ahora eh, los argentinos están muy dolidos con Kirchner Nodal y nada, mi gente, seguiremos al tanto de cualquier novedad, eh, de cualquier última hora. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.